¡Oh, no! ¡Se cae la señorita! Y cayó. ¡Oh, se ha partido todo! Y en la cima de una montaña. No, se ha partido todo. Llegó el pajarraco. Y adivinen qué va a pasar. ¡Acertaron! Era la respuesta, sí. Seguro que ahí es donde tienen a tu hermanita. Ok, pues entonces... Está demasiado vigilado. ¡Tres! La cara de Link. ¡Dos! ¡Uno! Y... No, pues sí llegamos. ¡No! ¡Mi espada! ¡No! ¡No! ¡Mi espada se fue a la mierda! No, hombre, ya. Bueno, amigos, con eso termina Wind Waker. ¿Por qué Link se murió? ¡Ah, no! ¡Revivió! Entonces, amigos, continúa Wind Waker. Isla del Diablo. La isla en donde nació el demonio. La isla de nacimiento de Josué y Dion. ¡Si tú crees! Mira dónde ha ido para tu espada. Ya no tienes espada. Ay, demonios, ¿qué estoy haciendo? ¿Se puede saber? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, no, demonios, ya! ¡Genial! ¡Bravo! Pudimos haber hecho esto de la manera más rápida posible, pero bien. Nos atraparon. No estoy con ánimo para conversar. Lárgate a molestar a aquel hombre del abrigo. O a lo que tú quieras. Ay, sí, imbécil, ¿eh? Mira, yo tengo una espada y tú no. Así que ven acá, chiquilla mala. Ay, no quiero hablar contigo, Woody. Cuidadito, pero vaya, muchas gracias, señor Link. Oye, tú no tienes alas, apenas te das cuenta, imbécil. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Pues con las patas, ¿no? Odd liberó a con todo. Una historia inquietante, sin duda. Muy buena para una novela. ¡Lo logramos! Y hoy es así, amigas y amigos, como Link se parte toda la cabeza para entrar a un abismo. Hay que correr. No, pero Link, no seas pendejo, imbécil. Ok, una sardina me está hablando, definitivamente tengo que dejar las drogas. Es lo más patético que he visto en mi vida. ¿De qué te sirve si casi lo único que aparece es el mar? Pues claro, es carta náutica, no carta terrestre. Ándale, perfecto, dinero. Pero Link, ¿qué risas de retrasado mental son esas? Perfecto. Ahora, bueno. No, la cagué. Bueno. ¿Crees que puedes romper jarrones en una casa ajena e irte tan tranquilo? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Qué? Ay, no te creo. ¡Dime que llegué! ¡Verga, no joda! ¡Verga! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en el puto juego de mierda! Ya lo hice, ya, soy mejor que tú, ¿sí? No me he despeinado porque ese no es pelo, es plástico. Es papel. Los piratas. Auméntalo 10 rupias. Se van a asustar demasiado. Lo que se... ¡Ay! ¡Es rubia! Torre de los dioses. La torre donde Dios murió al no poder pasar. What? ¿Qué es esto? Picotea la mano. ¡Dije picotea a la mano! Ya, picoteamos a la mano. Y, ok, se le prenden los ojos como el suicidio de Calamardo. Muy buenas a todos. Aquí Españolísimo 500.080. Aquí en un nuevo vídeo, la décima edición de la leyenda de Zelda, sí, es Zelda el personaje con el que estoy jugando. Oh, pero mierda, vale, ya. No, eso sí que no. ¡Ay, pero me vienen persiguiendo, vale! Oh, joder, en serio. Ah, no, pensaba que había matado a los dos y ya hubiera sido épico hacer eso. ¡Ole! No, hay tuto. Oh, pero me pegó.
Ah, que sí, ¿quieres box? ¿Quieres box? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ya llega 50 y ya me cansé de andar dos más. ¡Ay, me rajó aparte de todo! Gonzo, llegas justo a tiempo. También nos llevamos a esa niña. Pero sí, ella. El mero gallo. Lo castré y se ahogó. Y todos vivieron felices para siempre. En esas historias en las que dicen que todos fueron felices para siempre, yo diría que no es lo suficiente. Yo diría que después y vivieron felices para siempre tendría que haber. Pero ese para siempre solo duró 3 años, porque después a la novia le dio cáncer y por lo tanto su hija nació con sífilis, sida, ¿qué más? Nunca podrás derrotarme con una espada que ha perdido el brillo que repele el mal. Vuelve al otro mundo y díselo a los ilusos que la forjaron. Mierda, ¿qué está pasando? ¿En qué me he metido? ¿Qué mierda? ¿Pero qué pasa? Ah, no, ¿qué me fumé? ¿Por qué estoy dormida? ¿Esto es un sueño? ¡Despiértenme! Lo siento mucho. Cara de imbécil, de retrasado mental otra vez. Y con voz de retrasado mental. ¡Long! Una escena, voy a tener que censurarla para que no me caguen el copyright. Y vamos a... Ahora podemos cargar la roca. Mira, en la cara de Link. ¡Aaah! A ver, ¿a quién mato con esta roca? No está feo. No, más bien es el canto de... Es el pollito pío. El pollito pío versión cacareo de gallina. Ah, oiga, ¿sabe dónde está Medley? Bien hecho, debe estar cansado, sí. Pero ¿dónde está Medley, coño? A ver, ¿dónde está Medley? ¿Sabe dónde usted? Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Bien, pero ¿dónde está Medley, coño? ¡Ah, oh, no siento que ya se viene el parto! Ay, ¿estoy muerta? Ay, no, qué concha. Ay, no, mierda. Tengo que dejar de estar con Link. Me pasan sus sueños extraños y húmedos. Medley, creo que se murió. No, ¿qué pasó aquí? ¡No! ¡Mierda! Vale, no, él come cocos. ¡Ay, no! ¡Ya me anda del baño! ¡Me anda del baño! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, ya, hay bastito ahí, por lo que puedo ir. Ahí puedo cagar. Onda Vital con Noves no fueron con agallas a la jungla de cristal. ¿Y quién sabe qué van? Coño, ¿qué es eso? El maestro de la tribu, Tikitaka. No se llama Tikitaka, pero yo le llamo así. Así, lo acercan y... ¡A ver! ¡Bueno! Y ya, así los va a dejar de molestar para toda la vida. Que tenía que ir por aquí. ¡Coño, no! ¡Vérgale! Ay, coño, me atraparon. Mierda, sí, algo me dice que sí tenía que venir por acá. Y... Ay, no, espera. ¡Tenía que venir por Macore! Titu, 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 titu. Bueno, titu, 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 titu. Tukitu. Turirurirurure. Ah, eso te pasa por bajarte tanto. Te llenas de arena y te quedas todo tieso. Desde que el venerable Balú lo envolvió en llamas, nadie ha vuelto a ver a Ganon. Tal vez esté muerto o tal vez se fue a coger con Zeta, pero eso ojalá que no pase. Hola, Kumari. Ah, estás más alto que yo, maldito. La flor se ha marchitado. Yo quería que se pusiera contenta. Te han entregado las escrituras del chale. Parecen bastante antiguas y las hojas están un poco amarillentas. Esto no se ve todos los días. Que una maestra de primaria o de preescolar te regale las escrituras de su casa. Eres solo un niño y solo por de 20 collares te da una casa. Wow. Los derechos de este chale son propiedad exclusiva de su dueña. Ah, pero ¿cómo te la ves? ¡Tordo! ¡Wow! ¡Ah, pero si son! ¡Ay! ¿Qué me has hecho, mi pobre cántaro? ¡Pablo, ahora vivo! ¿Por qué me rompiste el jarrito? ¡Era una reliquia! ¡Ah! Oh, ese es sutil, fragante, arpicoroma, duende. Así que se encontró un mapa. ¡Qué bien! ¡Muéstramelo! Mira, si me da, me voy a suicidar. ¡Pene de vaca! ¡Pene de vaca! Me jodí. ¿Ahora cómo le voy a hacer? Ustedes están escuchando música a todo volumen mientras yo grabo un video, así que graciosos.
¡Ya somos los vecinos! ¡Y vamos a cagar! ¡Ya! Pendejos, vale. ¿Se oyen? Es que no, a todo volumen. Lo peor de todo. Mierda, y no, estos vecinos están haciendo que se me caiga el pelo, en serio. Se la pasan. ¡Ten, ten, 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 ten! Mierda, en serio, vecinos estúpidos. ¿Cómo me dan ganas de, no sé, agarrar el mazo de Thor, romper el piso y romperles la cara a ellos? Qué bien, muéstramelo, muéstramelo. Ah, ahorita te la muestro. Ya, ya hice esa broma dos veces. Que el capitán Salvatrinsky Stravinsky. ¡Ah, estoy llorando! ¡Esto que tiene una carta de Mo! ¡Tenga mierda! De quiero Dolores. Dando que de gomería. Para la cena. Ha aumentado tu poder rápido. Digo, mágico. Ahora tienes el doble que antes. Aquí arribita. Oh, puta madre, vale. Faltó solo una. 24 cartas. Debe estar cansado, pero volveré a intentar otro momento. Puta madre, faltó una. Dos hojas después. Ya, 25. Y para que veas, hice 26. Aumentarlo a 15. ¡La mira de su niño! ¡La tevia! Y si gritan, es que van a seguir todavía ahí. ¡Dame la colorina impresionada! ¡Ay, yo te la tengo, viejo! No, ¿por qué? ¡Qué asco! Hola, chicos, ¿qué tal están? Ya saben, soy Medley. Y bueno, Long y yo queremos primero que nada agradecerles por su dinero que Pablo Cuchis ganó en las apuestas. Aunque bueno, lo perdí un poco porque es un imbécil, pero eso no importa. Pero bueno, queremos agradecerles principalmente porque con ese dinero pudimos tener una gran cena de Navidad y de Año Nuevo, la cual nunca olvidaremos, ni siquiera nuestro chiquillo llamado Macore. Pero bueno, queremos darle las gracias por suscribirse y queremos regañarlos porque están bajando las visitas. Pero bueno, es otro tema. Ah, una numerografía. Ah, esa muchacha. De hecho, es justo la que me interesa. Cielos, es preciosa. Y no somos nada discretos. Ahí la muchacha de... La, 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 y Woody, Woody, la, la, la. Hola, amigo. ¿Cómo puedes ver? Ha sucedido. Quiero que captures en una numerografía una cosa redonda y de color pálido que te venga a la cabeza y me la muestres. Ok, algo redondo y de color pálido. Lo único que se me ocurre es mi escroto. Es que miren cómo nada Long. Está nadando con la cabeza metida. ¡Ya casi tú puedes lograrlo! ¡Puta madre! ¿Es en serio? ¡No! ¡Los diablitos del demonio! ¿Se acuerdan cuando maté como 50? ¡Ah! ¡Diablillos! ¡Diablos! ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Ah! ¡Ay, coño de la madre, vale! No quiero caerme al agua. No me gusta el agua, no soy Edgar. Uy, cuidado, lo que te estoy diciendo, carajo. Espero no fallarte, viejo. ¡Ay! ¿Qué tienes ahí? ¡Eh, un brazo de guerrero! Perfecto, el corazón número 19. ¡Ay! Lo perdimos al tiro, ¿eh? ¡Qué lindo, ¿no? Así ganas el corazón, lo pierdes al instante. Llegaron los enemigos. Más vale que temamos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y del amor. Para extender nuestros reinos a las estrellas. Jesse. Jaime Mes. El equipo Rocket viajando a la velocidad de luz. Ríndanse ahora y prepárense para luchar. Miau, así es. ¡Baba Fed! ¡Ahora que te duele, duele, duele! ¿Por qué vienes dentro de la cuestión, machete madre? ¡Vale, vale, te vuelvo a matar! Yo Terry, te vengo manejando todo lo que me vienes vendiendo, ya tú sabes. Y pues bueno, este Terry, la economía, lo disco y todo eso. Traigo el Wofet, lo pongo en el interruptor. Estás viendo, Drino, Zelda, Wigwega, Shadow. En Mario 3D World, Bowser atrapa una hada en una botella. Lo llaman asesino. En cambio, aquí en todos los Zeldas, Long mete hadas, centenares de hadas en botellas y es un héroe. Cuando queda... ¡Ay, no! ¡Ayúdame de verdad! No me digas mariquera, se dice... ¡Ay, cuando quiera volver a la superficie! O sea, primero querías que viniera aquí y ahora me quieres sacar. ¡Qué concha! ¡Coño, vale! ¡No! ¡Date fuerza! ¡No lo haga Ganon! ¡No ahora, por favor! ¡Dioses, escuchen mi deseo! ¡Quiero un perezote! Ganon, toma. Toma, Ganon, ya. Muerto. Muerto, ¿verdad?